Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos con la full energía que siempre nos caracteriza para este entreno de Cycling Tech. Bienvenidos al mundo Cycling Tech. Hoy, desde la ciudad de Cali, desde la sede de Caney, otra vez acompañándolos a todos a ustedes en este entreno de bicicleta. Y ese va a ser nuestro compañero, nuestro caballito hoy de entreno. Recuerda tener las posiciones adecuadas de acuerdo a tu cuerpo, a tu anatomía, pero recuerda algo, no es comodidad, sino seguridad, que no vayas a caer ni muy bajo, ni muy alto, que cuando pedales la pierna no tire, ni la rodilla esté más adelante. ¿Para qué? Para que no se vayan a lesionar. ¿Listo? Hoy vamos a desafiarnos, ¿ok? Vamos a desafiarnos con este súper entreno que tengo preparado para ustedes, o que tengo, no, Bodytech conmigo tiene preparado para todos ustedes. Entonces, no se dice nada más, sino que nos montamos y nos preparamos para comenzar a rodar. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a quitar toda la resistencia. Vamos a quitar toda la resistencia. Nos vamos a colocar en posición glúteos cerca en la parte más alta del sillín. Hombros relajados. Y comenzamos a buscar 90 RPM. Bienvenidos a este entreno el día de hoy. Hoy vamos a buscar salir de esa zona de confort. Vamos a tocar tres zonas de entreno. Tres zonas donde vamos a quemar, o mejor dicho, vamos a hacer un aceleramiento metabólico, ¿sí? Los tres primeros minutos sin resistencia. Y comenzamos a buscar 95 RPM. Entonces, compromiso. Intensidad 7, 8 y 9. Un entrenamiento aeróbico de media intensidad, media alta intensidad e intenso cardiovascularmente. ¿Cuál es uno de los objetivos de este entreno del día de hoy? Primero, hacer esos 10 minutos de calentamiento, buscando primero poco a poco una sensación. Aquí estamos muy suave, que el cuerpo empiece a reconocer a través de la velocidad una intensidad. Luego lo vamos a enganchar en una resistencia mínima con una intensidad 3-4 y luego vamos a entrar más en calor. Esta es la entrada de calor. Ok. Son 6 montañitas. Vamos a decirle montañitas hoy. Va. Derecha, 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 derecha. Recuerda que en nuestro programa manejamos la velocidad de la música al ritmo del pedaleo. Ritmo, cadencia. Ritmo, cadencia. Por si de pronto no tienes una bicicleta que te marque los RPM. ¿Listo? Chicos, comencemos a ajustar resistencia y le vamos a llamar mínima. Esa resistencia mínima con 95 RPM para los que tienen bicicleta LED color azul. Para los que tienen esta bicicleta, entramos en zona 3-4 a buscar un 65-70% de frecuencia cardiovascular.
Para los que van a trabajar por sensación, entonces comienzo a ajustar resistencia hasta que llegue a 95 RPM o la velocidad mía. Y sientas un mínimo enganche muscular. Rodillas paralelas al frente, siempre empujando desde la cadera, espalda relajada, codos relajados, hombros relajados. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hoy vamos a hablar de sensación. Vamos a tocar mucho la palabra sensación. Y la sensación hoy significa que lo que yo sienta aquí, lo voy a sentir acá y lo voy a reflejar acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cada montañita tiene tres velocidades. ¿Ok? Entonces, con una sola resistencia, vamos a buscar cambiar la velocidad y cambiar la intensidad. ¿Sí? A eso es lo que le vamos a llamar sensación. Que cada vez que cambie de velocidad, sientas activación muscular, diferentes fibras musculares, diferente sensación cardiovascular y de respiración. Va, 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 va. Espectacular día para empezar. Sintiendo y empezando a sentir unas piernas más fuertecitas. Vamos. Y te preparas. Voy a buscar ahorita 100 RPM. Yo te digo cuándo. Ahí. Chicos. Vamos. Puntos, 100 RPM, voy a empezar a buscar. Mira, va, 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 va. Color azul todavía. Un minuto más. Primero que empiezo a cambiar mi corazón, mi respiración. En 40 segundos. Vamos a hablar de una sensación 5. Más o menos un 70-75% de frecuencia cardiovascular. O sea que ya empieza a cambiar mi temperatura también. 3. 2. Mira a tu compañero de al lado. Si lo estás haciendo en la sede, ¿Ok? Recuerda que estos entrenos quedan grabados también para los ustedes. Chicos, ajustemos resistencia. Color verde. Los que tienen de estas bicicletas que marcan la resistencia, más o menos entre 3 y 4. 100 RPM. Heroes.
Regálame un minuto y medio más. Pa, pa, para, pa, pa, para, pa. Los que están conectados en Facebook, en Instagram, vas conmigo. Sensación 5. Mira, ya estoy sudando. ¿Tú igual conmigo? Bien. Ese va a ser nuestro medidor. Es el termómetro corporal hoy también. Sensación. Sensación termómetro. Chicos, preparados. Recuerda, el desafío. Una sola resistencia, tres velocidades. Intervalos de 5 minutos. Dos de pie, dos sentados y uno de pie. Con un minuto de recuperación. Ya te voy a decir cómo vamos a hacer esa recuperación. 5. Carga resistencia. Media a media alta. ¿Ya lo tienes? Arriba. Va. 68 RPM. Porque te ubiqué en una resistencia antes de levantarnos. Primero, asegurándome que esa resistencia me da para estar de pie, sentir piernas fuertes y estoy aislando totalmente mis rodillas. Intensidad 7. Mira que ya no hablo tan fácil, pero puedo sostenerlo. Un trabajo de potencia también. Mejorar la calidad muscular. Entonces, ahora cuando nos vamos a sentar, porfa, a conciencia, no me vayas a tocar la resistencia para bajar. En 30 segundos voy a cambiar de estar de pie a estar sentado y de 68 a 75 RPM. 15 segundos. Escucha. Sentados. 75. Brazos abiertos. Codos relajados. Hombros relajados. ¡Empuja! ¡Va! Intensidad 8. Intenso. Empiezo a respirar más fuerte. 200 watts. Un minuto. Here's my key, philosophy. A freak like me. Mira que ya estoy empujando más acá. No lo bajo. No lo bajo. 40. Infinity.
Primer pico de potencia. Primer pico cardiovascular. Aeróbico intenso. Cuatro. 80 RPM. Arriba. Chao. Un minuto. Más adelante. Va. Veinte. Diez. Sostenlo. Tres. Escucha. Recupera sin tocar la resistencia. Baja la velocidad máxima. Un minuto. ¿Por qué te dije no toca la resistencia? Mira cómo estoy. Y es el primero de seis. Más adelante vas a decir no y no vas a aumentar lo que es. ¿Estamos? Segundo de seis. Voy a volver a buscar 68 RPM. Cinco. Tres. 68. Dos minutos. Arriba. Va. Recuerda, intensidad 7, moderada intensa, entre el 80 y el 85%, periodo de oxidación. Señores, balancea. Ojo con esas posturas de estar por acá. Tus glúteos más adelante de la punta del sillín. Un minuto. Cuando tomo esa posición, puedo sentir activos mis músculos posteriores. Desde los glúteos hasta el talón. ¡Epa! Escucha. ¿Cómo se siente? Y se dice, me siento rico. ¡Epa! Diez. Vamos a acelerar a 75 sentados. Va, chao. Parte más alta del sillín. Y empiezo a empujar desde acá, hacia la rodilla, frontal, frontal. Hasta el minuto 20.
empieza a arder. Empieza a arder. Sola resistencia y cambio de velocidad. La otra, cambiando la resistencia, pero sosteniendo la misma velocidad. Guerrero, guerrera, si le bajaste, este es el momento tuyo de desafiarte a ser mejor. Baja, baja. Tengo resistencia 6. Estoy sobre 190 watts. Color verde, los de la luz LED. Los que no tienen ni la luz ni la resistencia le marca y estás trabajando por percepción. Mis piernas ya las estoy empezando a sentir pesadas. 30 segundos. Te preparas.
Vamos a pasar de verde a amarillo. Tú. Tú. Solo tú. Conmigo. Conmigo. 75. Va. 3, 2, 1. Chao. Hasta el minuto 26. Respira. Respira. Arriba, 2 minutos, hasta el minuto 30. No me salen los latidos ya. Chicos, 5 minutos, es opción para las personas que tienen patologías en las rodillas, que les han indicado no estar mucho tiempo de pie y están realizando este entreno sentados. Mira, 68,
Este trabajo, dedícatelo. Espero no lo hayas bajado resistencia. Espero sigas igual que yo. Cuba arriba. Hasta el minuto 30. Pum, pum. No hay nada mejor que esa sensación de entreno. Ahora te voy a decir algo. 30 segundos. ¿Te preparas? Va. 75. Sentados. Va. Derecha, derecha, derecha. Minuto 32. ¿Quieres venir conmigo? Dale, dale. Cuarenta segundos. Treinta segundos. ¿Quién va conmigo? ¿Te preparas? 80 RPM. Hidrátate.
está conmigo. Me siento como si hubiera hecho 5 intervalos ya. Y apenas vamos para el quinto. ¿Quién va conmigo? 68 RPM. 4, 3, 2, arriba, abajo. ¡Toma! A partir de ahora, a partir de hoy, las personas que se posteen haciendo entrenos conmigo y me posteen a mí también, utilicen, o me gustaría que utilizaran este hashtag, guerreros C mayúscula. Eso significa guerreros de Cristian Castro. Ok, en Instagram, en Facebook, y ahora más adelante les escribo que también voy a estar en TikTok. ¡Wow! ¡Vamos en grande! Un minuto. Ojo, la fatiga puede hacerte pasar una mala. Control. Percepción, seguridad. Veinte segundos. Esos cuádriceps empiezan a sentirse más fuertes. Las piernas más fuertes. Uf. 75 sentados. Va. Derecha, derecha, derecha. Doscientos veinte watts. ¡Amarillo! Aceleración metabólica. Ya eso es pura aceleración metabólica. Comencemos a utilizar más reservas. Un minuto. Comenzamos a utilizar más reservas. Va. ¡Ay, ay, ay! ¡20! ¿Dónde quedes? ¿Dónde quedes? ¡5! ¡80! Va. Va, va, va. Ojo con eso. Ojo con eso. 80. Do it tonight, baby. Do it tonight.
Último. Últimos 5 minutos. Ya mis piernas no dan. Si sientes que tus piernas parecen prestadas, bienvenidos. Por eso les dije al inicio de no bajar la resistencia. Porque aquí, si la has bajado, estás haciendo juego y vas a generar de pronto una lesión. 5, 4, le subo un poquito más si puedo y me quiero retar. Arriba, 1, 2. Chicos, ¿qué sensación más rica puedes hacer, puedes tener? Sintiendo ese cuerpo ejercitado. Hasta el minuto 42, 68 RPM. Observa y has notado cómo hablo y cómo respiro entre set y set. Exactamente es lo que puedes sentir tú. 1 minuto. Va.
andando. Guerreras. Guerreros. Quedan 30. Dios mío. No pares. Rota, por favor. Excelente entreno. Lo logras. Lo logras. Hoy te desafías a salir de una zona de entreno. ¿Listo? Rotas. Chicos, chicas, espero hayan disfrutado de este entreno. Espero se hayan desafiado. Si te gustaría postear ese resultado de hoy y compartirlo conmigo en Facebook, en Instagram, los espero. Y recuerda el hashtag Guerreros C.C, la C en mayúscula. Ustedes son mis guerreros. Vamos bajando la velocidad. Detiene bicicleta hacia posición 3-9, manecillas del reloj arriba. Empuja tu cuerpo un poco hacia atrás, manteniendo las piernas estiradas y los talones hacia el piso. Regresas y cambias de posición de pierna, la que estaba adelante pasa atrás. Te sientas, pedales en 12-6, hace la torsión. Cambias. Regresas. Te bajas por un costado, sueltas, cruzas y abajo. Arriba. Arriba. Pierna derecha. Cambias. Sueltas. Donde te quede más fácil, sobre el sillín, sobre el manubrio, sobre la caja. Estiras. Cambias. Sueltas. Y chicos, gracias por seguirnos en Facebook, en Instagram. Recuerden que estas clases están siendo grabadas para las personas que están yendo a las sedes.
Recuerden también que Bodytech tiene TikTok, donde estamos dando tips de, sobre los pasos de rumba, de entrenamiento. Y próximamente también les daré mi TikTok, donde voy a estar dando tips de Tabata. Y recuerden, mi nombre es Cristian Castro, desde la ciudad de Cali, para todo el mundo. Nos vemos. Chao, chao. Un millón de bendiciones.